De Arrastelona. Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de Arrastelona.com, en eBooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Estamos celebrando la independencia de México y, por supuesto, esta semana tenemos un tema muy mexicano para hablar. Super, de, realmente muy original de México para hablar, y para ello me acompaña quien ya me ha acompañado antes para hablar de cosas en el pasado sobre México. Él es comentarista en español para Reign of Honor, Rach, ¿lo ves no? Reich, ¿cómo estás? Oh, gracias, gracias, gracias por esa grande bienvenida, Walter. Siempre, siempre emocionador estar con ustedes aquí en Ras de Lona. Eh, nunca, nunca faltó. De, de como eh, estar muy feliz que estar con ustedes y con un gran amigo como usted. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque te, te estamos teniendo, pero te estamos teniendo ahora, ahora sí que con un nuevo gimmick, ¿no? Ya ahora sí con, con una, nueva <laughs> una nueva identidad con lo de Rich Loves, ¿no? Me que me gusta, sí. por cierto, me gusta. <laughs> sí, eh, bueno, tú sabes, es que hice un poco... Como estaba averiguando, eh, me gusta que, que se cae bueno con, con mi apellido, ¿sabes? Eh, verdadero. Y la cosa es que lo que no sé si los oyentes conocen esto, pero soy gran aficionado de, de Wolverine de, de los cómics de Marvel. Y no se averigüe que, que en algunos países no lo llaman Glotón porque es un nombre horrible para un superhéroe, <laughs> claro. verdad, verdad, horrible. Como yo lo lo, lo averigué, yo digo, clotón, ¿qué es eso? Y el otro que vi es también Carcayo, que es, yo creo que también horrible. Eh, y por fin encuentro que en algunos países lo traducen a Lovensno y digo, sí, de pero... hecho, de, y de hecho yo yo recuerdo que en, en el doblaje latinoamericano de la serie original de los X-Men eh, le decían a Wolverine, le decían Guepardo, a pesar de que no es un Guepardo, pero eh, ellos supongo que dijeron, ah, tiene que ser un animal que suene cool, ¿no? Entonces, ah, Guepardo, <laughs> Guepardo suena bien. <laughs> a, a mí me gusta eh, Lobesto, eh, como más como Lobo, ¿verdad? Pero también como ya casi cerquita su nombre, que se llama, que como va por Logan, entonces como cerquita eso, y entonces también... Bueno, mira, no creo que está eh, escuchando a mis estudiantes. Entonces, otra cosa que para que mis estudiantes no me, me encuentren inmediatamente en línea y cosas así. Eh, dije, bueno eh, me, le hago el trabajo más difícil para encontrarme. <laughs> claro, eso me gusta. Y bueno, Rich, eh, yo antes de hablar cualquier cosa contigo, yo tengo que hacerte, nada más por traición, por supuesto, es la siempre temida, respetada, pero siempre estúpida. Pregunta random, en off topic, y tan sencillo como que yo sé que tú eres aficionado al, al fútbol, no al fútbol, sino al fútbol, al de verdad. Y yo por eso quiero que tú me digas cuál ha sido de toda la vida tu futbolista favorito. Ay, bueno, tiene que ser uh, Andrea Pirlo, eh, italiano ah, bien. que jugaba por Juventus. Y lo que me partió el corazón es que yo soy aficionado de los New York Red Bulls. Han sido un equipo aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, realmente, eh, desde 1996. Yo creo que fue en 2015, algo así, que entonces empezaron un equipo nuevo en Nueva York que se llama NYCFC. O club de fútbol uh, de, tú sabes, de la ciudad de Nueva York. Y juegan en un estadio de béisbol. Entonces, hay, hay aficionados que están en la, en la primera fila y están como diez mil millas de, o kilómetros, perdóname, de, de la cancha. Y, y es que yo lo odio a ellos, ¿verdad? Como pensaba, como, ¿cómo puedes apoyar este equipo novato cuando ya tenemos un equipo aquí? No necesitamos. claro. Nada. Y Andrea Pierlo con King Ficha con ese club NYCFC Y me rompió el corazón. Fue horrible mirarlo con ellos. Mira, no hizo mucho. Y se retiró ya casi inmediatamente después de como un año y se fue para ser entrenador. Pero eh, por, ese, por esos meses me dolía ver. Mi jugador favorito. Porque es que es tan cool, ¿verdad? Con ese pelo ahí. Como ya casi como si estás jugando con un vaso de vino cuando está ahí en el, en el medio de la cancha. <laughs> Cla claro. Con, con, está jugando con smoking, ¿no? Con ya te casi que de gala. <laughs> y, en, y, y es que, entonces tengo que ser como. Te, de, te tengo que dar uno B, porque para, es importante. Uno B será Thierry Henry. Eh, ju él jugaba por. Que se llama por los red Bulls por muchos años sabe se hizo famoso claro. realmente jugando por francia y jugando por equipos en, eh, en inglaterra verdad pero eh, eso fue yo, eso fue una leyenda que yo yo vi muchas veces antes que se retiró aquí que jugó también para el barcelona y ahí bueno ahí yo tengo ah. que decir entonces cuál ha sido mi, mi jugador favorito en mi caso um... Tendría que ser Ronaldinho. Ronaldinho, que bueno, era como que era un fenómeno, ¿no? O fenómeno. Eh, y también, eh, favorito, pues mira, me vas a odiar porque un jugador que a mí me caía bastante, bastante bien <laughs> es David Villa, quien por cierto es delantero en el New York City Football Club. <laughs> <laughs> el matador, el matador, el matador. Eh, siempre, me, siempre me cayó muy bien David Villa, me gustó cuando, estaba, cuando estuvo con el Barcelona. Eh, te, te podría decir los clásicos, ¿no? Que sí, un Messi, qué sé yo, eh, o algo más venezolano, quizás un Joseph Martínez, ¿no? Que la está partiendo en Atlanta. También está eh, eh, Arango, qué sé yo. Pero bueno, yo me quedo... Más con, con los clásicos, ¿no? Con los de niños, que son Ronaldinho y David Villa, les digo. Y bueno, Rich, ¿para qué estamos acá? Sino, no solamente para celebrar la independencia de México, como ya digo, sino que vamos a hablar de una película. Y esa película no podría ser más mexicana. Primero, porque va a ser. Va a ser la primera película animada que hablemos en Off Topic, me parece. Creo que sí. Además, va a ser la, prim la primera película animada en español. Que hablemos en off-topic y es además la primera película animada mexicana en español que hablemos en off-topic, y esa es Triple A Sin Límite en el Tiempo, una película de el 2010, la cual está dirigida por Alberto Rodríguez y también está buqueada por. David Hernández Miranda es una película que fue producida, por supuesto, por lucha libre AAA, la empresa mexicana de lucha libre, y también por Anima Studios. Que Anima Studios es un estudio de animación muy famoso en México que ha trabajado en franquicias exitosas como lo que es eh, la franquicia o la saga de las leyendas, que es una saga de películas animadas para niños que tratan leyendas eh, mexicanas, no paranormales y así. También eh, ha trabajado con la saga de, lo que, de una película de huevos eh, y también con cosas como el chavo animado, etcétera, etcétera. Y bueno, esta película originalmente tenía planeada estrenarse allá por el 2009, pero pues finalmente fue estrenada a inicios del de 2010 y justamente eh, antes del estreno de la película, eh, allá por marzo del 2009, falleció el luchador Abismo Negro, quien no participa él en la película, pero sí participa su personaje. Y también ya tenía planeado pues estrenarse luego de que en 2016 falleciera Antonio Peña, que fue el fundador de AAA. Todos esos se los estoy comentando porque va a tener sentido una vez hablemos sobre la película. Pero Rich, tenemos que hablar sobre esto. A ver, o sea... Eh, tanto hemos hablado aquí que si, sí, ah, películas de WWE, ah, sí, John Cena y The Marine, ah, qué sé yo, The Rock y El Rey Escorpión. Pero ahora tú y yo vamos a hablar sobre una película de AAA. Y lo que me gustaría comentarte es, ¿quién tan familiarizado estabas con esto de AAA y su película animada, además? Y también preguntarte, bueno, esta película se estrenó en el 2010, pero allá por el 2009-2010... ¿Estabas siguiendo Triple A? ¿Estabas familiarizado con el producto de ellos? Por nada. Eh, te digo la verdad, es que empecé, como empecé a mirarlo y inmediatamente, como reconocí a la parca, pero ahora te tengo que preguntar a ti si eso era la parca que yo conozco como L.A. Park o eso fue eh, la parca ah. Net. no No, es, este es. Eh... Como lo como trago, como. es que no quiero ser irrespetuoso. Pero es la parca. Es la parca. La, la parca 2, la parca junior, eh, Chuy, la parca, el que originalmente era Cari la momia. No, este es la parca 2. Eh, eh, recuerde que él eh, a Par, él volvió. Para AAA. Pero volvería un año después. Bueno, mentira. Miento. Él volvería a ver, si esto se estrenó en el 2009, entonces él volvería en, el, en Triple Manía 18. Entonces, sí, L.A. Par volvería en el transcurso de ese año a Triple A, pero no, no con el personaje de La Parca. Este es La Parca 2. Ok, entonces, con, yo pensé que era La Parca 2, eh, entonces Abismo Negro. Por una parte, yo creo que de, de YouTube o algo, lo miré una vez. Eh, ¿Quién más estuvo? Chessman lo reconocí porque cuando yo, yo empecé a mirar, vamos a ver, mi hijo nació en 2014. Yo creo que empecé realmente en 2016, cuando Matt Haven se fue a CMLL y estuvo ahí por un rato. Yo estaba mirándolo, yo empecé a mirar como honestamente la lucha libre en ese momento y siempre he estado de la como mirando más de CML pero para triple manía eso sí siempre bueno desde ese año yo empecé a mirarlo cada año y tú sabes durante la pandemia yo creo que como estaba o para, no está en YouTube cada semana, o sea, me, me gustaría, me, gusta, me gustaba verlo el lunes en Puebla. Sí, lo miraba en, de Nueva York, lo miraba hasta la una de la mañana a veces de Puebla y todo eso, pero este año sí empecé a mirarlo más y mirar eh, otras, otras luchas eh, y, y eventos de, de triple de A. Entonces conocía ya casi a todo el mundo. Era Latin Lover, era alguien que era nuevo para mí. Pero Chessman lo, lo reconocía. A la par lo reconocía. Abismo Negro, eh, Brazo de Brazo de Oro. Eh, que bueno, lamentaba un poco que no lo llamaban uh -huh. Super Porky en ese momento. Uh -huh. en uh -huh. Ahí, ahí, ahí sí, te, sí te corrijo porque ese es el brazo. Ese es el tercero de los, de los hermanos. Uh -huh. Qué, qué horrible. Sí, Brazo de Oro ay, estaba ay, 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 Brazo de Oro estaba con estaba con el Consejo Mundial porque en ese entonces Brazo de Oro era presidente del sindicato de, de luchadores. Yo sacando a, a, a Lustre, ¿no? Mi conocimiento, <laughs> mi conocimiento de esto. <laughs> y entonces y, y por un momento creía que era sh Shocker porque yo creo yo me acuerdo que mm. No me acuerdo, no sé de las fichas, pero de los, de los días que, que, que estaba ahí o los años, pero yo sé que en un momento Shocker estaba en AAA, ¿verdad? ¿O estoy sí. incorrecto? Sí, sí. Sí, entonces pensé que era él por un segundo. Eh, no me conocía con el japonés que estuvo ahí, pero los otros sí, como Fabi, bueno, estaba muy confundido con Fabi porque no se parecía a Fabi, entonces no lo entendía por nada al principio. Claro. Pero, pero como yo creo que después de, de que se desarrolló la película un poco y todos los nombres fueron nombres que reconocía, pero no eran como si era como Blue Panther o Vulcan, tú sabes. Los, los grandes de la lucha libre. No, no, no. no. Un Solo para entre a enojar los grandes. A la gente. Perdón, perdón, perdón. Eh, <laughs> pero es que tú sabes que no tenía mucho conocimiento, pero realmente, y quería hablar de esto por un segundito. Tú estabas hablando de la compañía que lo animó. Eh, cuando yo estaba empezando a tratar de encontrar libros para mi hijo en español para leer con él, eh, uno de los primeros libros que yo compré fue El Chavo. Y Ajá. Entonces. Y lo leí muchísimas veces con él, con el señor Barriga y en, el, en este libro, el cha, eh, No el Chavo, porque el Chavo no es que, eh, bueno, o se hace como luchador o algo así, el luchador enmascarado o algo así, para no pagar uh, la renta o algo así. Y, y, lo, y lo leí tantas veces que yo estoy mirando esta película y digo, bueno, es que me parece tanto al Chavo o el estilo del Chavo. Y, y, y no, no lo averigüé por nada. Entonces tú empezaste y dijiste esto y yo digo, ay, sí, eso es, yo pensé que era solo en mi mente, pero me gusta que, que lo reconocí. Yo te puedo decir que eh, estaba familiarizado con el, el producto de, de AAA. Me, yo me empecé a enganchar más con AAA, sobre todo gracias a... El Mesías, quien aparece en esta película, por cierto, cuando debutó como Muerte Cibernética, porque yo era fan suyo desde antes en Puerto Rico, y cuando supe que iba a Puerto Rico a luchar ahí como Muerte Cibernética, es como de, bueno, hay que seguirlo a donde sea, vamos con todo, eh, sabía que es Triple A, toda la cuestión, pero es interesante, yo creo que es una película que, a ver, yo creo que no es una película tan buena, yo creo que es como un pequeño proyecto, digamos. De, del estudio de animación eh, Creo que tenía un potencial para hacer algo incluso mejor eh, Pero no, no es para nada una mala película Yo creo que es una película que yo fácilmente pod podría recomendar eh, Pero si sí tiene sus cositas que de pronto podemos criticar un poquito eh, Aún así eh, pues está interesante ¿no? Para el estudio Y precisamente bueno ¿por qué no empezamos ya de una vez? Rich? Vamos ya de lleno con esto y empezamos. Y nos muestran precisamente una función de lucha libre en Ciudad de México en 1970. La animación de la película, al igual que otras ocasiones eh, con películas de Anime Studios, es una animación 2D con fondos no animados. Espero que esa descripción haya sido al menos suficiente, porque como habrán notado la última vez que tuvimos a Chucho Calderón de invitado, yo no soy un experto en esto. Y hay dos luchadores enfrentándose, cuando de pronto aparece un robot, el cual lucha con ambos en el ring, y en medio de todo esto la gente sale ¿no? por el destrozo que está ocasionando este robot, uno de los luchadores logra hacerle frente y lo destruye, pero el robot explota y la arena es derribada, antes de que aparentemente el luchador pueda escapar con su rival en brazos. En la televisión las noticias hablan de esto, y esto es visto por el doctor Transistor quien es interpretado por César Arias, el cual es un científico que es responsable del ataque del robot. Transistor está con su robot asistente, que es F-43, y este comenta que esto, hizo que esto que hizo, lo del robot, fue un intento de su parte para añadir espectacularidad a la lucha libre, eh, esto es por supuesto con métodos bastante extremos. El doctor comienza a mostrar su más reciente invento cuando de pronto aparece el luchador que más temprano venció al robot, quien es Triple Dragón, quien es interpretado por Alejandro Mayen. Eh, Triple, Triple Dragón le reclama a Transistor por lo sucedido y Dragón va a atacarlo cuando este de pronto sube a su invento, que tenía una silla, y el invento comienza a desaparecer en un destello de luz hasta que estalla y dragón escapa del laboratorio de transistor que queda destruido y aparece finalmente los créditos de la película y aquí es donde yo me tengo que detener para preguntarte justamente a Tiberich eh, qué te pareció el inicio qué te pareció nuestro villano el doctor transistor y la animación de la película también porque no es una animación a la que estemos acostumbrados tú y yo no eh, cuéntame qué tal este inicio bueno, yo escribí empieza con un bang um, que fue como uh -huh. completamente loco. Yo digo ¿qué es esto? Eh, bueno, uno de, una de las cosas que noté cuando empezó fue, fue que bueno, en, no sé si lo en, interpreté eh, de mala forma, pero era como si era la arena México como mm, lo sí, de ¿verdad? afuera. Algo me tocaba que era como, no era, era, no sé, no sé por qué pensé que era la de México en una parte o algo así, por un segundito. Eh, y que no había comentario al principio, durante esa batalla, antes que, que vino el robot y todo, todo era lo que se oía del, del, del árbitro y de los luchadores. Y era, lo encontré un poco raro porque... No se mira la lucha libre así, ¿verdad? Siempre hay un comentario o algo. Bueno, si no estás mirando un cam de, de Facebook, ¿verdad? Pero usualmente lo miras con comentario. Entonces, eso fue algo que lo encontré un poco raro. Pero estaba un poco confundido. Eh, no sé si... Es que estaban pasando tantas cosas, ¿verdad? Digo, ¿quién es este doctor transistor? Y todo eso, eh, escribí busca polémica un poco, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ¿cómo se cambia, verdad? Eh, y, y yo digo, bueno, lo suelte en mi mente, digo, bueno, este tiene que regresar de una forma u otra, ¿verdad? Algo va a pasar con esto. Pero uh, empezó, eh, me, gust, me gustaba la animación, digo, la verdad, ¿Por, por, y no sé... Era, si no era por ese libro del chavo no sé si a lo mejor me gusta eh, habían puntos que cuando estaba observándolo vi que esa forma de animación también lo hace muy fácil para que tengan conversaciones o pueden como reusar cosas eh, claro mirando como solo las bocas están moviendo cosas así eh, el sitio no cambia tanto entonces pero también y para usar una palabra en el día de la independencia como lo que yo conozco como mexicano fue bastante chingado. <laughs> bueno, te digo la verdad, como inmediatamente yo digo, ¿por qué no hay más películas animadas de luchadores, especialmente mexicanos, mexicanos, ¿verdad? Porque los mexicanos especialmente con, con las máscaras y todo lo que tienen puesto los atuendos y todo se, se aparecen a superhéroes. Y, y yo digo, ¿cómo es, cómo? estaba pensando, ¿cómo es que yo no encontré de esto antes? Como, porque eh, tengo 39 años, pana. ¿Cómo es que llego a esta edad sin ver esta, esta película tan, <laughs> tan increíble? Y empieza como, como una fiera, no sé, como un cohete. ¿Y, y qué te pareció los métodos de? de promoción de transistor porque hemos visto a lo largo de la historia promotores haciendo cosas no Paul Heyman ponía hip hop hizo lucha extrema eh, qué, qué sé yo Eric Bischoff eh, hacía spoilers de los resultados de, de su competencia en televisión nacional eh, qué sé yo mil, 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 mil ejemplos y pero este tipo el, su idea para añadir más espectacularidad es lanzar que si robó, si hacer inventos y qué sé yo. No, El tipo se supone que es un genio, es un científico, pero él decide usar sus inventos para, para que la lucha libre sea más espectacular. Es un, como un fanático medio tóxico, ¿no? Sí, es, eh, eh, al principio no lo pensé como promotor, como, solo como alguien que se, que se ha puesto loco, ¿verdad? Eh, me da un poco de risa de pensar que está tratando de tratar como a uh, llevar uh, más dramática a la lucha libre, estoy pensando de bueno, ahora en en ROH Dalton Castle está haciendo como una cosa así, ¿verdad? Que él quiere ganar, quiere ganar un premio de de televisión, ¿verdad? Eh, no de lucha libre, porque quiere decir que está tratando de tratar de llevar más dramática a todo para que la gente se interesan más. Y no sé cómo pensé, el, el doctor Transistor está, está, estuviera haciendo lo mismo. Pero lo pensé más como un fanático. como un, fama, un fanático loco. Y no al principio lo pensé como un promotor. Pero ahora que lo digo. Claro. Bueno, los promotores son horribles, ¿verdad? No sé, qué, no sé lo que es peor: fantasy booking, o ¿verdad? O o los promotores a veces en que también hacen lo mismo, ¿verdad? Todo lo que piensan es que si tienen un poco de dinero y mira todas las empresas en México eh, que que tratan de empezar y nunca tienen ni un ni un evento, ¿verdad? Se cancelan antes. <laughs> Federación. Hay, fácil, hay empresas que que agradecerían esto, ¿verdad? Que ah, vamos podemos conseguir luchadores gratis. Eh, excelente, ¿no? Qué gran qué gran invento. Gracias otro transistor. <laughs> Ellos agradecerían eh, eh, estas tácticas. Increíble, increíble, realmente, realmente. Le, lo, me gustó porque necesitas, eh, ¿verdad? Eh, si, lo vas a, si vas a elevar a los luchadores al nivel de un superhéroe, ¿verdad? Necesitas un villano también a un alto nivel, ¿verdad? De maldad o algo así para que lo puedan superar. Entonces... Eh, yo creo que el doctor Francis Stor fue fantástico. Eh, como él, eh, tú sabes, mira, es que no es un hombre malo, ¿verdad? Todo lo que quiere es que nosotros todos disfrutemos de, de la lucha libre más, ¿verdad? Claro. Porque, sabes? La, la gente lo, lo piensa en un poco aburrido y él, él está tratando de solo atraer a, a más ficción. Él, él está aportando una solución, una solución extrema, pero es una solución al fin. Bueno, no sé. Eh, <laughs> continuando, eh, luego de la secuencia de créditos, pasamos a Ciudad de México, esta vez en el presente, y por presente me refiero al, 2010, al 2009, iba a decir 19, al 2009, esta vez en un show de AAA, en donde están la parca a quien le da voz Andrés Gutiérrez y Abismo Negro, que también su actor de doblaje es Sergio Coto. Eh, para la época Abismo Negro ya había fallecido, como les había comentado. Y en comentarios tenemos al rudo Arturo Rivera y al doctor Alfonso Morales, que es la mejor dupla de comentarios que ha tenido la lucha libre, seguidos por Walter Rosales y por Rich <laughs> ¿no? eh, Parca. Domina hasta que es distraído por una fanática en el público, lo cual es mucho más común de lo que parece en la lucha libre. Yo doy, pues, fe de que es así. ¿Y qué pasa? Parka arroja abismo a una de las torres del escenario, pero antes de lanzarse sobre él, prefiere salvar a un niño al cual le iba a caer la torre, aunque el niño no lo agradece porque él es fan de abismo. Eh, Parka es electrocutado por la torre. Abismo se preocupa, pero esta aprovecha para sorprenderlo y llevarse la victoria. Tras la lucha, Parka baila con un joven, el cual se identifica como su hermano menor Jonathan, quien es interpretado por Bruno Coronel. Y mientras Abismo se ve molesto con Charlie Manson y. Bueno, él se va molesto, mejor dicho, con Charlie Manson y con Chessman. Y aquí es donde nos damos cuenta de que, si bien los personajes que están aquí en la película son personajes de AAA, no son los luchadores, sino que son adaptaciones de ellos. Parka, por ejemplo, es presentado como esta gran estrella a lo John Cena, el cual se aprovecha de su hermanito, ¿no? El cual él quiere ser luchador como él. Y tenemos a Octagon, el cual es un veterano, pero no es tan mayor como el de la vida real. Y él es básicamente como pícoro de Dragon Ball Z, ¿no? Como esta figura sabia entre los luchadores. Abismo Negro y los Rudos intentan atacar a Parka después de, del evento, pero Octagon los detiene y el budo se va jurando venganza. Más tarde, Parka tiene a Jonathan haciendo labores de la casa cuando tiene una llamada de parte de Kenzo Suzuki, el cual lo invita a una entrevista que les harán en una, en una revista. Kenzo Suzuki, para aclarar, él es un luchador japonés que sí, estuvo en AAA como parte del grupo de la Legión extranjera y también estuvo un tiempo en WWE. Eh, como parte de SmackDown, en fin, Parka envía a Jonathan para que se asegure de que su camerino esté preparado cuando él llegue después. Eh, en medio de esto, vemos rápido a un grupo de luchadores técnicos de AAA: eh, están Octagon, Mascarita Sagrada, Elegido y Gronda, el cual es acosado por una niñita llamada Elvira, que es súper fan de él. En fin, de vuelta con Parka, este va a donde es la entrevista. Cuando ve a Jonathan que está corriendo y le dice que es una trampa. Y aparece una ambulancia que va a toda velocidad. Se lleva a Jonathan y a Kenzo Suzuki detrás. Y nosotros vemos que el conductor es el doctor Transistor. Él está al volante. Y Parka intenta salvar a su hermano. Pero es dejado en el camino. De inmediato. Parka va a buscar a Abismo Negro. En un gimnasio. Este lo hace responsable. Por el secuestro de su hermano. Pero luego de que los rudos y técnicos. Detienen su pelea. Abismo le dice que mejor se preocupe por él mismo y no por su hermano. Eh, y bueno, aquí te, me detengo, Rich. Ya tenemos pues el conflicto ¿no? en esta película. Um, ¿Qué tal esta parte? ¿Qué te pareció este parca eh, diva? ¿no? Esta, esta versión diva de, de la parca. Y, y en general, el hecho de que ve, vemos a los luchadores como. O sea, no vemos a los luchadores, sino vemos a sus personajes como un, siendo unas adaptaciones, ¿no? Un, un poquito como, como la serie animada de Hulk Hogan, más o menos. No sé si estás de acuerdo. Bueno, te voy a decir algo. Yo por años tenía eh, mi cama que se llama Las sábanas, uh -huh. todo eh, para la almohada, eran de, de esa serie de Hulk Hogan. Yo que es como una de los, las cosas. Cuando, si pienso de mi juventud, cuando era como bastante chico, eso era algo que yo siempre tenía en mi cama. Como no la querían que la lavaran porque siempre lo quería ahí, siempre. Y hasta yo. Esto es un poco. Me voy a abortionar un poco aquí, pero. Hasta que yo, yo creo que yo tenía 25 años, hasta que yo boté el cubre de la almohada de Hulk Hogan. Que estaba ah, ahí. Eso es para eh, enmarcarlo, eso... ¿no? Atesorarlo para siempre. Sí, eso, mira, eso fue eh, como si ahora mismo lo puedo encontrar en el tamaño de la, de la cama de, de la esposa, mi esposa y yo, lo compro inmediatamente, sin preguntarle a ella. Es que me encantó tanto, eh, tanto, tanto, tanto. Entonces, sí, ese fue un programa que yo. Que yo miraba como era como una religión cuando yo era un niño. Y sí, me, es, es igual es como los, algunos luchadores son como estúpidos y son como de, lo voy a decir incorrectamente, yo creo que, pero de, de One Dimension, ¿verdad? Como uh -huh. o sea, sí. de una es, cosa es, otra, ¿verdad? Como la parca un, unidimensionales. Cambia un poco. Sí, uno de los emocionales. Se cambia un poco, ¿verdad? Um, la parca, yo creo. Eh, yo creo que lo encuentras como un poco diferente al final, pero los otros, como solo una manera, eh, están actuando y todo eso. Eh, esto, esto me gustó, eh, pero también estaba como un poco confundido, ¿verdad? Porque entonces, em, em, ya casi como empezó otro. No creo que llamar tema, pero. Como otro, otra cosa estaba pasando, ¿verdad? Desde lo principio. Entonces, estaba tratando de conectarlos en todos momentos. La parca como un diva... Eh, bueno, acuérdate que yo no estaba 100% eh, que supiera, que, que conocía quién era, cuál la parca era, ¿verdad? Entonces, pensar que el, la parca, el que yo conocía de la parca uno, para llamarlo eso... Eh, bueno, es como un diva ahora verdad no <laughs> de, el, no pero pero el el mira, el, 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 A, el A Park, yo creo que el más bien no, no estaría en, una, en un apartamento así lujoso no con, con alguien haciendo sus tareas, sino sería él haciendo las labores de casa que su esposa le manda hacer con el resto de sus hijos, sería más bien <laughs> esa dinámica. <laughs> Exacto. Eh, Esa es, es la cuenta, yo creo que para mí en, en redes eh, que me gusta seguir más que todas. Como sí. si, si me dirás como puedes solo, solo elegir una, es el porque tiene con, también los, con los memes, ¿verdad? Que tiene él y bueno, y, y, se, y le gusta reírse a sí mismo, ¿verdad? Pero no conocía la personalidad de, de la otra parca uh, bastante, pero. Eh, yo creo que trabajaba esto sí era algo bueno eh, para, para el cuento y todo eh, es un poco raro tener el héroe en esa posición, ¿verdad? Porque no creo que Hulk Hogan se, presenta, se presentó así en esa manera cuando como no, no era na, no tenía nada malo, ¿verdad? Y lo que yo veo que los héroes aquí no son perfectos. Eh, esa es una cosa que es un poco diferente. Lo, lo pienso más como los, los dioses griegos o romanos, ¿verdad? Que, que tienen, tienen como. Sí si fallan, ¿verdad? De vez en cuando. Y tienen como cosas que. De su personalidad que, que no son cosas buenas, ¿verdad? Entonces lo encontraba así más. Eh, que, que no eran perfectos. Pero como Latin Lover era tan tonto, ¿verdad? Y así casi como lo inocente casi lo iban a matar en un punto, yo no sé si estoy brincando un poco, pero esta fue la parte que yo creo que me tenía que sentar y como si darle más, más atención para, y esto era solo por la falta de, de conocimiento de, de AAA, ¿verdad? Entonces, me tenía que fijar aquí más para, para ya como estar en el cuento. Oh, y me gustaba una cosa que escribí aquí es que los árbitros son viejos <laughs> porque una cosa de la, de la lucha libre mexicana verdad es para mí es que como eh, el pompín verdad <laughs> como eh, tienen estos árbitros que ya es como no pueden, no pueden levantarse sin agarrar las cuerdas y cosas así después de ese conteo y, y eso es como lo encontré como exacto, eh. sí, eso es como es la lucha libre mexicana. Tienes, tienes que tener, no tienes que tener un árbitro que puede brincar arriba de los luchadores para hacer la cuenta, necesitas uno que ya no puede alcanzar a, a ir a estar ahí. Que, que por cierto, no lo dije, pero me parece que el, el referee que aparecía ya en el presente, en el, en el show de AAA, es Pepe Tropicazas. Entonces, hey, qué buen cameo de parte de Pepe Tropicazas allí, eh, <laughs> apareciendo en una película de, de AAA. Eh, bueno, podemos continuar. Te digo, eh, Parca se lamenta, ya luego de esto, sobre lo sucedido con Octagón que les digo, es como esta figura sabia. Y Octagon le muestra una grabación de las cámaras de seguridad del sitio, pero no logran distinguir al conductor. Así que Octagon se va a digitalizar la imagen, porque eso es algo que Octagon sabe hacer aparentemente. Y de repente, Jonathan llama por teléfono a Parca. Y este le dice que está encerrado en un viejo hospital psiquiátrico y que hay un traidor dentro de la AAA. Esto antes de que se corte la llamada. Abismo Negro, Chessman y Charlie Manson, ellos vemos que no están relacionados a esto, al menos por ahora, pero algo están planeando, algo está planeando Abismo para tener una lucha libre sin Parca y sus amigos. Eso ya lo veremos más adelante. Octagón, por su parte, él logra identificar al, al Dr. Transistor y hablando de él, vemos no solamente que el Dr. Transistor... Está vivo, sino que está en este hospital psiquiátrico con varios robots guardias y tiene a varios luchadores de AAA secuestrados. Entre ellos están eh, Conan, Zorro y el Mesías. Por cierto, ellos tres están interpretados por ellos mismos, pero ahora también añadió a gente como Latin Lover y Kenzo Suzuki. Hay varias, aquí hay varias escenas de relleno que están solamente para tener comedia, así que las voy a saltar. Y voy a ir a lo que más nos incumbe. Entonces, eh, primero que tenemos a Parca, que él va al hospital, porque decide no esperar por Octagón y su investigación. Abismo, por su parte, lo vemos reunirse con alguien, el cual le dice. No, el jefe quiere más luchadores. Y Abismo le dice: Sí, sí, yo los conseguiré. Entonces, ya veremos ahí qué trama Abismo. Y por otro lado, el doctor Transistor tiene amarrados a Conan y a Latin Lover cuando activa una máquina y los envía al pasado a los 1400 durante la guerra entre España y Marruecos así que aquí vemos el plan de Transistor que consiste básicamente en enviar luchadores al pasado para organizar luchas en escenarios históricos al menos eso es lo que eh, nos dejan ver hasta ahora y aquí yo tengo que detenerme, detenerme y hablar contigo. Ya, ya habíamos hablado de las tácticas del doctor Transistor, de este plan ya me parece ya un poco como que, bueno, a ver, creo que tú no lo pensaste demasiado bien, ¿no? <laughs> como de, ya, ok, eh, los envías a, a la guerra entre España y, y, los, y los árabes, pero ¿y qué pasa si, es, si se mueren? ¿ah? Ya perdiste este talento, o sea, como que también está un poquito... No sé. No yo, no, yo no siento que ni Vince Man sería capaz de hacer algo así. No, que sí, vamos a enviar a Cena y a, y a Orton, a qué sé yo, a, <laughs> vamos a enviarlo a, a Austria en 1920, <laughs> qué sé yo. Él, él lo mandó, uh, un momento, él está mandando a sus luchadores a Saudi Arabia, ¿verdad? Oh, no. <laughs> no. No diga que Vince no lo va a hacer. Eh, porque sí, lo, ya lo hizo, ¿verdad? Claro. Y había toda esa polémica que, que, que nos regresaron y que habían como, eran como, no sé, no, no, rehenes acá casi en ese país. Entonces, él sí lo, lo, lo hizo ya. ¿Tú crees que eh, los mandaría claro. en el pasado, pero, pero tipo, los mandaría como a pelear contra contra Genghis Khan, ¿no? De la antigua Mesopotamia, qué sé yo, algo así más, más antiguo todavía. <laughs> en Arabia sí, Saudí. Es que lo, que, lo que no entiendo, eh, este punto de, de la, del cuento, ¿verdad? ¿Por qué no, no lo traía aquí a, a los, a, a como Genghis Khan? ¿Por qué no lo trajo a nuestro tiempo? ¿Por qué fue que mandó a los luchadores ahí? ¿no? Eso, eso es lo que no entiendo, ¿verdad? Como vamos a poner... Él quiere tener el show más grande del mundo, ¿verdad? ¿Por qué no lo trae aquí en vez de tener que como mandar las cámaras y todo para, para grabar, Exacto. grabar esta, esta lucha? No, no entiendo. Es que no tiene sentido. Es, es que eso es lo que yo digo, eso... o sea, por, por, todavía que nos hubieras dicho, ah, no, los mandé en el tiempo para que se yo entrenaran o lo que sea, pero nada más lo hace por joder, lo hace simplemente para para burlarse de Conan y el pobre Latin Lover, o sea, porque no es como que no es, no es como que ellos estén haciendo algo, simplemente están intentando sobrevivir porque cayeron en medio de una batalla entre árabes y españoles, ellos que ellos qué se supone que van a hacer? que se supone que van a aportar en, un, en una guerra, o sea, nada. Para, para que sepas, yo tengo mi, mi máscara de, de Conan que me compraste eh, puesto ahora. Eh, no me puedes ver en el video, pero lo tengo puesto. Eh, eso fue para mí como... Eh, yo, yo estaba más emocionado sobre Conan de, de todos, yo creo. Eh, yo creo que el actor, no fue Conan, ¿verdad? Pero el actor que, que sí. hizo la voz por Conan. Sí, sí es él, sí es él. Eh, porque fíjate oh, okay. que, que se interpretan a sí mismos eh, el zorro, Cibernético, Mesías y Conan. Ellos cuadros se hacen a sí mismos. Bueno, Mesías no sabe cómo hablar, entonces. Bueno, eso no importa mucho. Eh, mil muertes. Pero <laughs> me, 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 me... ¿Cómo se llamaba en...? En CMLL recientemente reciente, reciente, eh, Gilbert, Gilbert, Gilbert el Boricua. Gil, Gilbert, <risa> Gilbert, <risa> Gilbert. Eh, bueno pienso de, de, de nombres de boricuas. Eso no es un nombre que pienso inmediatamente, pero um, sí es que cuando oí a Conan y es que bueno yo no supe que era el acto eh, que era Conan realmente, ¿verdad? Pero es que digo, coño, eh, esa voz es, es igual de Conan. Esto es excelente. Entonces, como ya casi o, o, oí en mi, mi oí como arriba la raza de WCW, ¿verdad? Y estaba bastante emocionado en ese momento. Pero sí, el plan de, de Doctor Transistor es, es horrible. Y bueno, aquí, eh, continu continuando con esto, eh, de vuelta más bien con Abismo Negro, vemos que un robot ataca su casa cuando de pronto los técnicos de AAA, estos son Octagon, Fabio Apache, El Brazo y Mascarita, ah bueno, Mascarita Sagrada, y Gronda. Por cierto, Mascarita Sagrada es interpretado por Eduardo Garza, a quien conocerán como la voz original de Krillin en el doblaje latino de Dragon Ball Z. Eh, lo ayudan y Abismo les reclama cómo es que sabían que lo iban a atacar. Y estos confiesan que lo siguieron luego de que Charlie Manson lo revelara como el traidor dentro de AAA. Pero realmente no es que Abismo estuviera entregando a los luchadores de AAA al doctor Transistor. Sino que Abismo Negro estaba intentando crear... Su propia empresa de lucha libre y estaba negociando con un promotor. Eh, que esto en la vida real algunos promotores lo considerarían incluso peor que el secuestro. Pero eso o sea, son otros temas. <risa> <risa> y bueno, Octagon muestra al grupo una grabación donde vemos al luchador del inicio de la película Triple Dragón. Y este revela más información sobre el Dr. Transistor, diciendo lo que ya sabemos hoy en este momento: que es un científico loco, fan de la lucha, que hace estos inventos para dar más emoción a la lucha libre. Y en la grabación, Triple Dragón se quita la máscara y vemos que se trata de Antonio Peña, el cual es el fundador de Triple A, y él nos dice que creará una liga de lucha libre para enfrentar. El regreso de Transistor, obviamente refiriéndose a AAA, que eventualmente estará fundada, ¿no? Eh, junto con esto, vemos que Transistor envía más luchadores al pasado, entre ellos Zorro y Mesías. A ellos los envía a la antigua Roma. Mientras que los técnicos, que se van sin abismo y el resto de rudos, van por Transistor. Parca se abre paso, mientras tanto, en el psiquiátrico. Y encuentra a Kenzo y a su hermano Jonathan. Eh, parque es derrotado por los robots de Transistor y es preparado para ser enviado en el tiempo junto con Kenzo Suzuki. Transistor se regodea cuando llegan los técnicos de AAA, eh, pero los hace rendirse, amenazando con lastimar a Jonathan. Y estos se rinden precisamente. Y vemos que Jonathan estaba fingiendo. Y él, junto con Transistor, planeó todo esto: es decir. Jonathan es el traidor y un triste parca se lamenta justo antes de ser enviado al pasado con, con Kenzo Suzuki. Eh, bueno, este, este es nuestro plot twist, Rich. Jonathan es el verdadero traidor, es el Caín de, de esta historia, nunca mejor dicho. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta parte? Bueno, primero. No supe que la voz de, de Mascarita Sagrada era el mismo que hizo Krillin en uh, sí. Dragon Ball Z. Y te digo que <laughs> me, da, me da mucha felicidad saber que escogí. Era el, el hombre que hace la voz de, del más bajito, el más el más chaparín, ¿verdad? De, <laughs> claro, de, obvio. De Dragon Ball pa para hacer Mascarita. Como no puedes ser un hombre de... Que, que, que será muy alto para hacer la voz y eso me encanta bastante. como de 1.80, eh, no, 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 no puedes, no puedes hacer la mascarita sagrada, imposible exacto me, eso me encanta, y para mí siempre sí, Krillin, Krillin era, era mi favorito eh, yo creo que también porque yo soy bastante chaparín pero eh, me, no, eso me encantó eh, bastante eh, lo de lo de Jonathan como esperaba algo, ¿verdad? Porque se estaba enojando mucho con el entrenamiento y no quería esperar y quería empezar inmediatamente. Y había esa, había esa parte eh, antes que, que la parca le estaba diciendo que tenía que limpiar las cosas y quería llevar, enseñarle una llave, y no se le dio literalmente una llave, ¿verdad? <laughs> Y no sé yo, yo, ese momento esperaba algo que, que, que Jonathan estaba tan disgustado que iba a hacer algo como, eh, estúpido, ¿verdad? Eh, para avanzarse, para ponerse en la, en la luz, eh, en el brillo de todo. Y bueno, eh, tú sabes, eh, no, sé, no sé cómo se traduce esto, pero es como un chisto, un chisto, o oh, no. Eh, malo, ¿verdad? Eh, como corny. Um, hmm, okay, como el, Cursi, dirías tú. Sí. Uh -huh. Exacto. Eh, pero pero to todavía necesitaban algo y, y yo creo que yo lo, como, no sé, como de, de leer cuentos y cosas así, esperaba que, que Jonathan se iba a desesperar en un momento que iba a ser algo estúpido. Eh, sin pensarlo solo para avanzarse, yo a mí, yo es que te puedo decir que no sé, a mí, yo no tengo problema con esto. Creo que mi problema vendría eh, después con la historia de, de Jonathan y Parka. Pero antes de que hablemos de eso, pues precisamente ya estamos llegando a nuestro May Invade. In así que, ¿por qué no hablamos de esto muy rápido? Primero que Parka y Kenzo son enviados en el tiempo, esta vez ellos van a la prehistoria en donde huyen de dinosaurios y mosquitos gigantes. Jonathan, por su parte, vemos que él traicionó a su hermano y a sus amigos porque el doctor Transistor le prometió que lo entrenaría para ser luchador, como no lo hizo su hermano. Pero Transistor básicamente deja ver que no lo entrenará y que lo pondrá a, entre comillas, luchar como el resto. Mientras los técnicos están encerrados, Aparece Elvira, la niña fan de Gronda, quien los libera luego de que Ronda acepta ser su amigo hacia regañadientes. Eh, mientras que Park y Kenzo se dan cuenta que el celular de Parka tiene señal en la prehistoria con un descarado comercial a Telcel. Eh, aquí lo importante es que Parka se comunica con Abismo Negro, eh, que está con los rudos cibernéticos Chessman y Charlie Manson, y le dice que debe ir al viejo hospital psiquiátrico. Y bueno, ya adelantándonos un poco, nuestros héroes traen a Parca al presente, pero mandan a el brazo al pasado junto con Kenzo en su lugar. Y ahora sí es que estamos en nuestro May Event. Entonces tenemos a Parca, Fabi Apache, Mascarita Sagrada, Octagón y Gronda. Ellos caen en una arena, una especie de domo repleto de pantallas, donde Transistor los vigila y traen a los comentaristas, Arturo Rivera y Alfonso Morales, para comentar todo esto. Transistor nos presenta a sus rivales, que son básicamente top hills de la historia. Eh, no, ni siquiera son top hills, porque algunos no son heels. pero traen a, a gente de la historia como Genghis Khan, Atila el Uno, Espartaco, eh, en fin, otros otro personajes que no reconozco. Eh, y llegan para eh, justamente. A ayudar a nuestros héroes, los rudos de AAA, que ya les había dicho Parca se comunicó con ellos. Entonces, los luchadores de AAA enfrentan a los luchadores históricos, mientras Morales y Rivera comentan todo. Y aquí se, se van enfrentando todos, pero entonces trabajan en conjunto para hacer que Parca escape del domo donde están encerrados, para que así vaya y detenga este pues este domo apagándolo, ¿no? Y en el camino Parka se encuentra con Jonathan. Quien le pide perdón. Por lo sucedido. Pero Parka rechaza sus disculpas. Parka intenta pagar el domo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Transistor lo sorprende y lo detiene. Octagon está a punto eh, de ser pues, asesinado por uno de los guerreros. No, no recuerdo su nombre. Era un samurái. ¿Y qué es lo que sucede? Que aparece... Allí se, se abre un portal y aparece muy brevemente Triple Dragón, que ya sabemos es Antonio Peña. Este, al parecer, viajó momentáneamente en el tiempo y anima a nuestros héroes diciendo que esta lucha eh, que quiere Transistor no es igual a la lucha de verdad, eh, que ellos deben tener corazón, etcétera, etcétera, antes de desaparecer de vuelta a su tiempo. Park aprovecha y hace frente a Transistor mientras nuestros héroes se recuperan. Transistor, por accidente, recibe un rayo de la máquina que lo devuelve a su edad de verdad, así que él toma un traje muy a lo Hulkbuster como Iron Man para luchar en contra de la parca. Entonces eh, Jonathan está encerrado en una celda y él escapa, no sabemos cómo, y sube hasta la cima del domo de donde luchan para destruir el generador de energía, digámoslo así, que está dando la energía al domo. Transistor en este traje robot se da cuenta va, va por él. Parca lo sigue, y en todo esto, Parca y Transistor caen en un agujero y van viajando en el tiempo hasta caer en una estación del metro de Ciudad de México en el futuro. <laughs> Ahí Parca se defiende y logra lanzar a Transistor a las líneas del metro, donde es atropellado varias veces y vuelve al presente. Eh, Parca ve a Jonathan que está intentando romper la máquina de Transistor, como les digo. Hasta que finalmente lo hace y hay una explosión que destruye todo el domo. Los luchadores, incluyendo a Kenzo, Conan, Zorro y todos los que estaban en otro tiempo también, vuelven. Y Parker le reclama a Jonathan que él apagara la máquina, que él la destruyera cuando él debía de hacerlo, ¿no? Su hermano. Pero en medio de la discusión se amistan de nuevo y vuelven a abrazarse. Eh, y hay, bueno, Rich, ¿qué te parece este... Este me de, de, de sin límite en el tiempo. Increíble, increíble. Eh, bueno, faltaste de, de hablar del baile de, de las dos veces. Yo creo que ocurrió tres veces el baile y con, con The thriller, ¿verdad? Pero lo pusieron claro. como un poco diferente. No Una sé versión cómo, sin copyright, o sea, ¿no? Sí, exacto. Es como si Jimmy Hart, si Jimmy Hart hiciera una versión de, de thriller, probablemente sería algo así, ¿no? Una, una copia bastante parecida. Fue, eso fue... Me, me, me gustó bastante eso, esa parte. Eh, también de los... Mira, yo estaba pensando cuando estaba mirando esa película, ¿qué le falta a esto? Y por fin dije dinosaurios. <laughs> bueno, cuando salieron los dinosaurios, digo: Esta película lo tiene todo. Tiene dinosaurios, tiene el futuro de México, tiene, tiene Genghis Khan. Esto tiene lo de todo. Eh, me encantó. Eh, te digo la verdad: es, estaba mirando la película un día y me faltaba como 15 minutos. Y yo creo que. Eran como la 11 de la noche o algo así, el al mismo tiempo que estamos hablando ahora. Y estaban ocurriendo tantas cosas que yo dije, no puedo ahora acabar la película porque me estoy un poco cansado y, y, y hay tanto que está pasando, como llegaron eh, con eh, Antonio Peña como ser el héroe y anyway, también estar ahí. Y entonces... Eh, la parte de la llave, que, que finalmente la llave ya salió y, y ya, como, eh, ocurrimos, eh, Bueno, nosotros, bueno, la ficción que estábamos en la película, encontramos que, que la llave iba a ser la, el punto en clave, que, que iba a ganar todo y que le voy a dar. Eh, <laughs> y que Jonathan lo iba, si va. A, a ayudar a sus amigos otra vez, bueno, todo, todo, para mí, eh, todo fantástico. Mira, ridículo, ridículo, completamente ridículo, todo, pero excelente, como me, me gustaba tanto, ¿verdad? Cuando yo estoy sentándome para mirar una película animada de lucha Libre, no hay más cosas que puedo encontrar que, que me van a hacer felices que, que, que todo esto que está aquí. Sinceramente, lo, lo encuentro increíble, toc. Y bueno, antes de, de terminar, más bien para terminar, eh, volvemos muy rápido a un show de, de lucha libre AAA, donde esta vez Chessman y Abismo Negro están es, esperando para enfrentarse a Parka y un compañero. ¿Y quién más podría ser su compañero si no Jonathan, quien ahora lucha como Laser Boy? Aquí, pequeño dato curioso, sí. Triple A llegó a tener el personaje de Laser Boy en la vida real, eh, pero fue un personaje que no duró nada. Creo que fue como una aparición especial y ya. Así como han hecho con personajes actualmente con Marvel. Y la película termina con una dedicatoria a Antonio Peña y a Abismo Negro. Y así termina Triple A, sin límite en el tiempo. Eh, yo he de decir que yo creo que es una película bastante entretenida. A mí personalmente me gusta el hecho de que es, una, o sea, es un estudio de animación mexicana, mexicano Que sabe muy bien contar historias de una forma mexicana Entonces AAA tiene varios personajes que son perfectos para, para ellos tomarlos y contar una historia eh, Yo creo que pudieron haber hecho una historia incluso más sólida porque Creo que tengo detalles como por ejemplo Lo que es la relación entre Jonathan y Parka eh, no sé, yo siento que es como de... Al final se amistan y así, pero... Digo, en ningún momento yo vi a la Parca pidiéndole disculpas a Jonathan, como, hey, perdóname por, por no darte apoyo, perdóname por ser tan mal hermano, en ningún momento. Eh, igual Jonathan pidió perdón, pero... Yo, pero Parca no les aceptó sus disculpas, entonces es como de... Siento que eso igual pudo haber quedado más fuerte, o al menos un poco más... Eh, en tu cara, ¿no? Un poco más como de hey, Si sí. hay una disculpa aquí evidente, hay un cambio, digamos, en el personaje de, de la parca. Pero en general me parece que tiene un, un humor bastante sano. Yo creo que los niños pueden disfrutar de esta película bastante bien. Se pueden interesar en personajes de AAA. Eh, hoy en día yo creo que podrían hacer algo bastante bueno. Eh, si hicieran una secuela sería interesante. Podrían hacer algo con la parca y Psycho Clown, por ejemplo, no sé podrían hacer cosas con, con gente como qué sé yo eh, la nueva generación no como los jinetes del aire hijo del vikingo gente así por el estilo eh, o algo así con la nueva generación dinamita qué sé yo podrían inventarse bastantes cosas eh, a mí me gusta la animación yo creo que cuando, hay, cuando hacen animación 3D no se ve nada bien cuando hay escenas de parka en su carro Manejando por las calles de Ciudad de México es muy feo, o sea, eso sí, no ha envejecido bien. Pero estas escenas de animación en donde simplemente hay acción y están conversando, yo creo que está perfecto. Eh, a mí me pareció una película bastante, bastante buena. Yo creo que la recomendaría y, sobre todo, con un humor y un estilo tan mexicano, pues es excelente para que ustedes, si no la han visto antes, eh, la puedan ver. Este fin de semana que ya pasó. El, el Día de la Independencia. Está disponible online en Cinepolis Click. Por desgracia no está en Blim o en otra plataforma internacional. Pero pues. Digamos que si ustedes la buscan, la van a encontrar. Y bueno, Rich, no sé. A ti la película en general, yo creo que tú quedaste muy contento con todo lo que todo lo que fue esta película de A. Lo que yo espero pronto es ver una película con qué bonito de Sam eh, eh, eh. Con Shocker ahí, con, con Blue Panther, con Vulcan. Claro. Ay, con, con quién más? Con, con Estigma, no sé. Eh, lo, lo quiero ver. Lo quiero ver de todas las empresas. Mira, yo, yo creo que las empresas de, de México, como vamos a poner Federación, serán más exitosas si empiezan con una película como esta. Eh, increíble. Y. Totalmente, como eh, no lo digo, no estoy exagerando por nada, <laughs> me encantó esto, eh, como me, mira, me preguntaste mirar eh, Fast Five la última vez y me encantó eso. <laughs> y, y entonces ahora me encanté, co, como me preguntaste mirar esta película, fue increíble, como lo quiero mirar otra vez y quiero ver muchas más de esas películas. Yo creo que, no, no sé si viste la primera película de Scooby-Doo con WWE, que en WWE tiene una ciudad, que es WWE City, y, <laughs> o sea, eh, lo, lo, lo traigo, lo menciono, lo menciono porque me, me llama la atención que, claro, en una empresa te estaba como, a, la película es básicamente un comercial a la empresa, ¿no? Y esta película también es un poco comercial a AAA, definitivamente, pero lo tratan como con una cosa, una forma más terrenal, ¿no? Con una cosa más eh, un poquito más respetuosa. Incluso sale Antonio Peña, ¿no? Como este gran héroe, ah, el fundador de AAA, que es básicamente como la Liga de la Justicia. <laughs> Eh, pero me llama, mucho, me llama mucho la atención. Me pregunto cómo habrá sido. ¿Cómo habrá, cómo habrá sido una película de Scooby-Doo con los personajes de AAA? Eso también es algo que, que nos tienen ahí debiendo después, ahora, después que vimos esta. Ay, mira, yo creo. Mira, la, realmente la lucha libre, ¿verdad? Muchas veces es, por, es para los niños, ¿verdad? Eh, muchas partes. La idea de los de los de estos hombres que son como superhéroes especialmente de la lucha libre mexicana verdad que los hombres son los luchadores son superhéroes que están que están, están ahí para los niños verdad como son los ídolos los niños como Atlantis y cosas así y, y yo creo que ese, no sé por qué también como um, Ultimate Warrior trató de de ser un cómic verdad pero no entiendo porque no hay más de esto sinceramente verdad como eh, claro. imagínate un, una película animada con con New Day o algo así verdad eh, claro es, es increíble para, para ciertas empresas verdad como no, no traba, esto no va a funcionar para ROH verdad como una una, una una contienda pura verdad no no es algo para los niños, yo creo que es más técnico, pero sinceramente yo creo que si, si tienes una empresa que, que estás tratando de traer más, más público, no sé, eh, no sé cuánto cuesta, ¿verdad? Yo no, yo no conozco nada de los negocios de, de producir una película o algo así, pero pero qué no? Eh, y yo no, yo no entiendo por qué no hay más más empresas que ask, hagan esto porque sinceramente lo, enc lo encuentro increíble esto es lo que me encanta de la lucha libre es la la lucha lo que me encanta de la lucha libre mexicana es que no se toma tan serio verdad como se sabe que es que es algo no sé es es una forma de es una forma de entrenamiento no 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 entrenamiento perdóname eh, algo que te, te sí entra como, como es eh, te, te encuentras como interesado en esto verdad y, y no no entiendo debes tener más películas animadas porque entonces los niños sí le va a encantar esto bueno bueno Rich, yo me la pasé muy bien por supuesto hablando de, de esto tenemos ese mensaje no como esa súplica básicamente de por favor hagan más películas como esta con, con empresas y, y con luchadores. Imagínate por poquito con Hugo, <laughs> uh, uh, será uh, <laughs> increíble. Él, él, sí, aquí, él podría salir en la secuela o oh, que se llama eh, Carlos Guillén, ¿verdad? Eh, uh -huh. si, a José si Manuel heroes, Sí, si aquí, si quieres héroes, aquí, aquí están héroes. Como es. será increíble, no sé, me gustaría tanto. Ojalá y en un futuro, quién sabe si podríamos tener una secuela. Tal vez a Dorian Roldán le pique el gusanito. Eh, y bueno, Rich, eh, yo encantado de que hayas estado aquí, que hayas vuelto luego de unos meses de ausencia en no Off Topic. Y bueno, por supuesto que antes de, de despedirnos, tú tenemos que escucharte a ti. Todo lo que tú tengas para decir para nosotros es que vienes de estar en el evento de Death Before Dishonor, que tenemos una revisión del evento aquí en barcelona, de Lona para que lo vayan a ver luego de terminar este programa. Pero nada, Rich, cualquier cosa que tengas para decirnos, somos todo oídos. Bueno, gracias por tenerme aquí como siempre. Me puedes seguir en las redes a Rich Lobesno en Twitter. Um, por favor, síganos en ROH. Ahora estamos esperando a, a ver eh, si vamos a invitar al público. Para el, el gran evento del año. Que se llama Final Battle. Lo vamos a hacer el 11 de diciembre. Se ve en de Baltimore. Este año. Eh, pero por favor. Apóyanos. Eh, darle un vistazo a Death Before Thunder. Yo creo que fue realmente. Y no solo porque estuve ahí. ¿Verdad? Pero fue un evento excelente. Me, eh, lo encontré que para mí como como comentarista que pasó bastante rápido, me estaba mirando al reloj cada, ¿sabes? cada vez eh, que tenía como un segundo y lo encontré encantado, entonces eh, ojalá que ustedes lo disfruten también lo pueden venir en lo pueden venir en, en, en Fight sí, en Fight TV si, si tienes la aplicación también y si no en Honor Club pero uh, por favor siga apoyando a h y gracias por el tiempo contigo Walter eh, es encantado siempre hablar con usted y gracias no sé si escoges estos temas estos tópicos y, y conoces eh, de alguna forma quién lo va a, a quién lo va a querer más pero gracias por invitarme para esto porque fue realmente encantado. No, más bien gracias a ti, Rich, y también gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando desde arvacelona.com, en iVos, e en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos la próxima semana. Todavía no sé con qué tema, pero no será una película o serie. Ya eso será dentro de dos semanas. Mientras tanto, pues si nos están escuchando desde México, que hayan pasado un buen un buen día de la independencia, que hayan celebrado el grito. Y también, pues, estén pendientes aquí de todo lo que traemos para ustedes. En Barcelona, en general, abajo en la descripción tienen el enlace a nuestro Patreon. Con unas, una módica suma de 5 dólares, nos pueden apoyar para poder seguir ofreciéndoles contenido eh, de forma semanal. Y les damos también contenido exclusivo a través de nuestro Patreon. Tienen nuestras redes sociales también. Y ya nos estaremos viendo entonces la próxima semana con más de Off Topic. De parte de Richel Obesno y de Walter Rosales, a todos. Un abrazo y gracias por su atención.